Y ya estamos live, estamos en vivo en otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Y hoy tenemos un programa muy especial, muy espectacular, y vamos a seguir aprendiendo y conociendo proyectos innovadores. Y tengo el honor y el privilegio de tener con nosotros a Yeira Valdés Pimentel. Yeira tiene un proyecto espectacular que se llama Cognecting. Es psicóloga, es home cooker que cocina en la casa, es un ser humano espectacular. Tuve la oportunidad de conocerla virtualmente. Yeira, ¿qué no he dicho de ti? Preséntate ante nuestra gente. Bueno, pues gracias Albert por la oportunidad de estar aquí en tu programa y poder, ¿verdad?, visualizar este proyecto. Así que muy agradecida de estar aquí. Primero que todo, pues mi nombre es Yeira Valdés. ¿Qué puedo decir profesionalmente? Pues soy educadora, soy psicóloga clínica licenciada, soy una home cook, es decir, llevo tiempo cocinando desde casa. Pero yo pues personalmente soy, ¿qué te digo? Me encanta conectar con las personas, por eso el proyecto de Connecting, soy una foodie, me encanta aventurar y conocer de otras culturas, me encanta viajar y bueno, combiné, digamos, entre todo esto, más el servicio, ¿verdad?, a las personas, como que siento que combiné todas estas áreas para crear lo que es Connecting No, es que me encanta, me encanta. Y estoy muy emocionado con este episodio. Ustedes hoy. saben que todos los que me siguen saben que todos los episodios me emocionan. Pero este tiene una particularidad y es que conozco a Yeira por otros invitados que he tenido en el programa. O sea, cuando vi la conexión y de momento veo los stories de otro de los que tuvimos a Santiago, al de Comiendo Tropical, que también fue comida, y yo dije, espérate, pues yo la necesito a ella en el programa. Entonces, estamos viendo cómo decir esos frutos de sacar tiempo para entrevistar gente. Y yo quiero que nos hables de Connecting. Me imagino yo cuándo nace esto, cuándo surge esto, en qué momento, de momento tú estabas haciendo, ay, yo debería hacer esto, ¿de dónde surge el Connecting? Pues mira, básicamente Connecting surge en medio de la pandemia. Y digamos que aunque ya yo llevaba tiempo, como yo siempre digo por ahí, coqueteando con la idea de integrar, ¿verdad?, la educación, psicología, cocina, la pandemia yo digo que fue como el catalítico de vamos a hacer esto. Así que yo prácticamente decido integrar o traer una plataforma donde inspire a las personas a regalarse bienestar y a conocer, ¿verdad?, sobre lo que es cuidar de su mente, su cuerpo y la parte espiritual a través de la cocina, a través de las artes culinarias, ¿verdad? Mientras creamos recetas en la cocina, es como una guía que yo voy haciendo, una forma de entretenimiento, pero a la larga, la idea de esto es que tú puedas aprender maneras de regalarte bienestar y aplicarlo para tener mejor calidad en tu día a día. Wow, espectacular. Surge la idea. Pues yo quiero ir al génesis. Surge la idea. Cuando nos da la idea, pues no sabemos cómo implementarla. No sabemos cómo la enfrenta el Así. público, porque las ideas las queremos compartir. Las ideas no solamente son de nosotros. Hay proyectos que, en un caso como este, que ya tú le quieres proveer un servicio a una persona de bienestar, no sabemos cómo lo tome. ¿Cómo fue esa experiencia cuando diseñas el proyecto? Lo presentas primeramente a alguien y cómo fue la reacción de la gente, ¿no? Vamos a ver, como que en Ajoya Bichuela, ¿cómo fue que comenzó esto? Pues mira, ¿alguna vez no te ha pasado que tú comienzas a hacer algo como hobby y termina como business? Sí, bueno, Pues esto. como algo así, esto, ¿verdad? Pues es algo similar. Yo realmente hubo un momento en que tengo un amigo, Andrés, que me dice, mira, tengo una actividad de un meetup y usualmente yo compro la picadera, pues te parecería si tú llegas a este, era un coworking, co-living space en Viejo San Juan. Y él me dice, ¿te parece si tú vienes acá y tú eres la que cocinas como que para el grupo? Son como 5 o 6 personas nada más. Mira, Albert, llegaron como 20 personas y yo rindiendo los plátanos y el pollo allí para medio mundo. El punto es que yo termino allí exhausta, súper cansada, pero salí bien contenta de lo que había ocurrido en ese momento. Así que empiezo a coquetear con la idea de qué tal si yo abro una experiencia de Airbnb y invito a turistas. Dame hombre, espérate, Ajá, explícame. te perdiste ahí. Y lo que yo pienso es que si me pides picadera, si a mí tú me pides picadera, yo lo compro en el supermercado, compro algo y lo llevo. Pero tú lo que hiciste fue que llegaste a la actividad, llegaste con los ingredientes y entre todos cocinaron y prepararon algo allí. ¿No? No,
Yo literalmente serví. Yo Okay. estaba más de ofrecer en efecto esa picadera. Todavía no Catering. existía. No, Kate, bueno, tipo de cocina en vivo, cocina interactiva. Yo cocino y tú comes ahí al momento. Pero Ah, esto fue así, como vamos allá, sin saber cómo iba a darse el escenario. Así que todavía para eso no existía ni connecting ni nada. El okay. punto es que luego que decido abrir mi experiencia a través de Airbnb, es que yo digo, pues tú sabes, como que quiero coger y abrir la experiencia culinaria, invitar a las personas, me han ofrecido aquel mismo espacio para cocinar juntos y que los turistas que lleguen o las personas que lleguen aprendan a hacer un plato boricua. Por ahí es que empieza la idea. El punto es que, para que veas cómo son las cosas, yo estaba en mi proceso de sacar la licencia como psicóloga clínica y en ese momento yo no paso la licencia. Pero pues yo le había dicho a un amigo, a ese mismo amigo que me está ayudando, yo digo, cuando pase la licencia, abro la experiencia. Y yo no pasé la licencia, y aún así yo le dije, no pasé la licencia, pero ¿sabes qué? Vamos a abrir la experiencia. Porque a veces uno espera en el momento perfecto y el momento perfecto nunca llega. Y ahí yo decido abrir la experiencia, llega la pandemia, ocurre el lockdown, y en ese proceso que empiezo luego a traer el concepto como de la idea de abrir Connecting, un amigo, otro amigo me dice, ¿qué te esperas? Tírate ya, empieza por Instagram. Y yo, es que no tengo mi página web, no tengo nada. No importa, tírate ya. Y ya en ese periodo que yo empiezo, que sea crear logo con la ayuda de otras aplicaciones y toda esta vaina, doy en el punto con que ya tengo la experiencia funcionando, empiezo, ¿verdad? A publicar lo que son contenidos de las experiencias que yo tengo culinaria, eso, ¿verdad? Eso fue en el 2020, en el proceso, ¿verdad? De las experiencias culinarias con los turistas y todo lo demás. Y como caigo en lo que es la cepa, Santiago, de ahí es que tú conoces a Santiago, Ajá, ¿verdad? O ahora mire que tuvimos aquí Santiago. el proyecto de la cepa. Pues Santiago está en el programa de la cepa de nuestro barrio y yo caigo como participante de la Cepa 2021, y ahí es que comienza el emprendimiento, porque en la universidad a ti no te enseñan nada de negocio, nada. Entonces, ahí Y es que si lo empieza enseñan es el muy journey. teórico y más de Oh. libro que uno aprende más de negocio en la práctica que leyendo o estudiando. Yo creo que tengo Oh, definitivo. la evidencia. Y ahí es que de alguna manera aprendo a que, a través de la cepa, que ya yo estaba recibiendo una audiencia, sabes que pues en esto de tú crear un servicio, producto, tienes que validar con el mercado, si es algo que la gente se sienta atraída o no, pues yo dije, espérate, ya yo estoy recibiendo una audiencia a través de esta plataforma, vienen personas de diferentes partes del mundo, pues qué tal si yo empiezo a probar el concepto de connecting, ¿verdad? Como que el hecho de poner en práctica lo que es mindfulness y otros conceptos a través de esta experiencia con estas personas, y ahí poco a poco fui comenzando a validar la idea y a mejorarla hasta lo que es hoy, que es completamente diferente a lo que inició. Interesante. Vamos a hablar de la primera experiencia. Obviamente, me hablaste de cuando fuiste a un corillo que estaban en un coworking, ahí preparaste. Pero, ¿cuándo fue que de momento abriste la experiencia y llegan estos primeros clientes? O sea, como este proyecto piloto que llegan, ¿qué fue lo que se encontraron la primera vez? Yo quiero hablar de esos primeros clientes, los que cumplieron el patrón, que quizás no fueron amigos, porque quizás los amigos pudiéramos hacer el proyecto piloto y hubiese sido más fácil. Pero quizás cuando tenemos esos primeros clientes, como decir, estos primeros estudiantes cuando somos maestros por primera vez, pues Sí. son los que nos hacen tambalear, nos hacen como decir, espérate, lo que estoy haciendo está bien, este proyecto vale la pena, que van a decir, le gustó, no le gustó, puedo seguir con él. O sea, aquí se establece el precedente. Háblame de esa primera experiencia cuando llegó gente, que me imagino que la experiencia la haces en tu casa, ¿no? Inició en Viejo San Juan, en un coworking, co-living space, y luego en el lockdown, ¿verdad? En ese periodo pandémico, comencé entonces a hacerlo en casa y además se me hacía más fácil para yo no tener que transportar ingredientes ni nada de Perfecto. eso. Vamos a hablar de los dos. Vamos a hablar del primero que Okay. hiciste en el coworking y el primero que hiciste en tu casa cuando decidiste, porque acuérdate que cuando lo hiciste en tu casa es el mismo proyecto, pero sufrió una transición. Entonces ahí Sí. vamos a ver cómo lo fue. Vamos primero con ese del coworking.
Pues mira, básicamente cuando yo empiezo allá, las personas me hacían el booking a través de la plataforma de Airbnb. Ellos iban directo a lo que es el cocinar una receta boricua. El primer plato que hicimos allí fue un arroz mampostiao con tostones, pollo a la criolla y ensalada, creo que fue. Era un grupo que había llegado de Texas. Había una mezcla entre, no, mentira. El primero fue el chico, ellos vinieron, eran unos hermanos de New York y un amigo que decidió apoyarme en el proyecto, que él es local. Entonces, comenzamos a hacer esa primera experiencia culinaria en ese coworking, co-living space. Pero no estaba necesariamente el concepto de mindfulness o de connecting en todo esto. Era el hecho de ver ahora que yo notaba en ese proceso las personas disfrutando, las personas conectando, las personas, ¿verdad?, intercambiando creencias, cultura, las personas conectando con el momento presente, pasándola bien, las personas siendo creativas. Así O sea, que eso fue el... vamos a ver si lo entendí un poquito. Llegamos a un corillo, simplemente llegamos a cocinar. En vez de irnos a un restaurante, llegamos a cocinar, Exacto. juntos cocinando y después comemos. Obviamente, luego es que se añade esta experiencia de, como decir, fomentar el bienestar. Pero me encanta porque es una experiencia que muchas veces nadie lo considera porque si vamos a comer, yo quiero ir a comer. Pero eso está cocinando, ¿para qué va a estar cocinando? Pero me llama mucho la atención cómo lo transformaste en ese sentido de que la gente llegaba a cocinar una receta boricua y lo disfrutaban. Entonces, ellos llegan allí, se encuentran los ingredientes, ya tú los tienes. O sea, estamos hablando de la primera Sí, experiencia, después el llegan setting está preparado y eso sí cuatro. la se ha mantenido hasta el momento. Es un setting que está preparado con todos los ingredientes que se van a utilizar. Ellos llegan y tienen su picador, su cuchillo, está todo el setting preparado luego de haber conversado con ellos, ¿verdad? De ver sus alergias, alguna necesidad en cuanto a dietas, si alguna, menú, ¿verdad? ¿Qué quieren, qué queremos crear? Y así comenzó. Entonces ahí lo van preparando todo y ahí es que se está dando esta dinámica de simplemente cocinar. Y esto es la primera experiencia cuando lo hiciste en el coworking. Sí, exactamente. Entonces allí tuviste estos primeros, volvemos a hablar del tema de los dos hermanos de Nueva York y el local. ¿Cómo les fue a ellos en ese momento? Súper bien. Ellos lo disfrutaron muchísimo. Yo la pasé súper bien. Fue como que me sentía hasta de momento, cuando tú estás en un momento como surreal, como que tú dices, yo estoy haciendo esto. O sea, además, yo me imaginé que yo estaría haciendo experiencias culinarias. Fue como que, no sé, fue como algo surreal. Interesantemente, cuando yo abro la experiencia a través de la plataforma, también esa experiencia antes del lockdown, las primeras 2 semanas fueron full. O sea, que esa fue otra cosa, que a veces uno empieza algo y tú dices, pues, a ver qué pasa, a ver qué pasa, es que yo estaba ya llena. Y yo, ok, vamos a ver qué está pasando aquí. Wow. Entra el Entonces, lockdown. ¿cómo tú te preparas para esto? O sea, hablando un poquito más de logística, porque estamos hablando de Okay. cocina, por lo menos yo en mi casa hago compras. Me imagino yo que te tienes que surtir, que tienes que ir. Entonces, ahora que tú me dices que estabas llena, pues tenías que tener bastante surtido. ¿Cómo cuántas experiencias tú dabas al día? En aquel momento, yo creo que prácticamente yo tenía quizás como tres, cuatro experiencias, como 3 experiencias por semana, yo creo. ¿Y cómo organizaba eso? Suponer, voy al supermercado en este momento de la semana o terminaba las experiencias. ¿Cómo te estructuraba para poder dar buenas experiencias a cada una, tener tu inventario, tus ingredientes, tener los settings, que es como que ya me duele el pecho y no soy yo el que tengo el que tú? Pues así mismo yo estaba en aquel momento porque yo he estado acostumbrada a cocinar para mis amistades, familia, o sea, a mí me gusta y, ¿verdad?, la parte de cocinar para la familia, para los amigos, yo era de las que digo, llegué a la casa, ustedes traigan picadera y de tomar lo que quieran y yo cocino. Y yo en ese momento no tenía como conciencia de medidas, como que cuánta cantidad de arroz, o sea, yo de momento esa experiencia... Obviamente todos los ingredientes que he utilizado han sido invertidos de mi bolsillo, o sea que es esta cuestión que tú dices, pues vamos a poner una taza de arroz, esta lata de habichuela, y empiezas a hacer y de momento lo que era para 3 personas se convirtió como en comida para medio barrio, porque no tenía conciencia de medidas. Así que yo pues prácticamente era un poco más fuerte,
porque sentía que todo el tiempo estaba como haciendo compras, porque se Okay. acababa una cosa y tenía ingredientes frescos de otra. Era como, tenía menús a veces variados, en vez de quizás tener uno solo. Igual los tengo variados, pero ya uno va diciendo, espérate, ya yo compré estos ingredientes aquella vez, todavía me quedan, pues déjame ofrecer un menú que integre todavía estos ingredientes para que esto no se me dañe. Exacto. ¿Verdad? Así que más bien fue un proceso de aprendizaje. Como digo, no es lo mismo cocinar para ti y tu familia, de decir a tú también integrar a otras personas Ajá. al grupo y quizás bregar con lo que son medidas. Okay. Porque aquí tú estás cocinando, ellos son los que están cocinando. Entonces, tú educar a otras personas en el proceso de vamos a echar esto, vamos aquí, vamos a cortar acá. Pero también vamos conversando intencionalmente, Me encanta. de intereses, de pasatiempo, de la vida. ¿Cuántos menús tenía? Porque quizás como estamos empezando el proyecto, pues le damos a la gente un menú bastante variado y tienes allí como 10 platos a escoger y tú escoges el plato. O sea que déjame proyectarme. Suponer, yo reservaba en el Airbnb en aquel momento y yo quería escoger, tenía la opción, me imagino que de ajo pan posteado con o pollo guisado o algo. Entonces, yo te pedí una cosa, pero quizás el de la experiencia que viene ahora te pidió otra. O sea, que tenías que asegurarte de tener todos los materiales. Perdón, todos los Pues ingredientes para cada experiencia o simplemente había un solo menú. no, en aquel momento yo creo que había un solo menú. Ok. Después fue que yo entré en variaciones, pero yo era la que traía la alternativa, y fui aprendiendo también en el proceso cuando tenía grupos diversos, es decir, de momento en el grupo habían, digamos, dos parejas y un grupo de amigos. ¿Verdad? Son dos reservaciones distintas. Y de momento ofreció un menú con algunas variaciones. Y de momento te decía, ay, yo quiero este menú. Y este decía, ay, yo quiero este menú. Y tú decías, es que en este corto tiempo yo no tengo break para cocinar dos menús. Así que fui también aprendiendo a ver, ¿verdad? Como que, ok, déjame ver las consideraciones de estas personas, la alergia, qué opción yo puedo traer. Y preguntarle a ellos, oye, ¿cómo se sienten si hacemos este menú en conjunto? Bien, chévere, vamos para adelante. Pero todo ha sido un proceso de aprendizaje. Por eso digo que lo que yo hice en aquel momento no es nada de lo que estoy haciendo ya hoy día. Sí, me Es encanta. bien diferente. Y eso fue en él. Dios mío, en el coworking. Ahora, ya Ajá. esto ha crecido, ya el proyecto en cierta manera, ya estás acostumbrándote al proyecto y tomas la decisión de ahora tener la experiencia en tu casa. Háblame de esa transición y de ese cambio. Cuando traíste el proyecto, ya no estamos en un coworking, que es un espacio abierto que quizás acá en la isla no es muy común, pero en la zona metropolitana y en las ciudades es muy común los espacios de coworking. Pero en ese sentido, ahora ya estás abriendo la experiencia a tu casa, o sea que ya estás metiendo la gente desconocida o la gente cool o la gente que no sabes con qué vendrá. Ahora estás o sea, estás abriendo la nevera de tu casa, estás abriendo los gabinetes de tu casa para esta experiencia, para proveerle a la gente. ¿Cómo fue esa experiencia de transición y por qué decidiste de salir? Mira, me voy a salir del coworking y los quiero traer a mi casa. ¿Cómo fue esa transición? Pues mira, básicamente, primero, pues no necesariamente yo había decidido, Okay. ¿verdad?, hacer la transición, sino que por los cambios que hubo en ese coworking space y lo que vino el proceso de la pandemia, ¿verdad? Porque para eso todavía Connecti no estaba, era solamente la experiencia. En Okay. ese proceso, esa transición, pues fue casi, no fue de mi parte, así que llega la pandemia, yo comienzo acá. Y empiezo a recibir personas acá. Al principio fue un poquito raro porque yo decía, traer personas a casa, aunque estés bien popular, o sea, tú vas a otros países y existen experiencias culinarias y tú visitas la casa de otras personas, esto es totalmente normal. Pero en Puerto Rico quizás no era tan común. Entonces yo decía, bueno, pues vamos a intentarlo. Lo abro y la realidad es que la experiencia, primero que para mí es más cómodo porque yo tengo todos mis ingredientes aquí. Tengo mi olla aquí, no tengo que transportar nada, aunque yo hago experiencias fuera de casa también, pero el proceso es mejor en ese sentido. Las personas les encantó porque ellos
incluso se muestran bien agradecidos porque para ellos es como que, wow, estoy conectando con un local, estoy en la casa de esta persona, cocinando con esta persona, o sea, que no conozco, y es como esta aventura de a quien yo voy a recibir y esta persona de a quien yo voy a visitar y qué iríamos a hacer y cómo será la dinámica y wow. Así Hemos que... visto un movimiento que va más allá del turista que se queda en el hotel y va a los sitios comunes. Ya Exacto. hemos visto como un movimiento donde quiero conocer la cultura, porque si usted viene a Puerto Rico y se queda en el viejo San Juan y va a los hoteles y come en los restaurantes y va a Isla Verde y se come en los restaurantes, pues prácticamente usted no estuvo en Puerto Rico porque no conoció la No esencia conoció. de la gente en Puerto Rico. Lo mismo que nos pasaría si vamos a Punta Cana y nos quedamos en el resort, o si vamos a Cancún y nos quedamos en el resort. No conocimos nada de República Dominicana, ni mucho menos de México, y en Puerto Rico sería lo mismo. Entonces, estas Así. experiencias están creciendo mucho a través de los Airbnb, porque lo he visto cuando voy a Colombia, cuando voy a diferentes sitios, donde te brindan una experiencia más de lleno con el Sí. local. Y allí es que está la riqueza del viaje, porque para que yo Oh, fui, sí. si fui a la playa y al hotel, ¿qué conocí del sitio? Que me Así encanta. mismo. Así mismo. Y ellos lo perciben de esa manera. Es como, incluso mi experiencia antes se llamaba, cuando inició, era Outdoor Cooking in Paradise. Porque era un espacio outdoor, cocinando. Y literalmente esa cocina, la estructura de ese outdoor alrededor de la cocina, era con lo que es la estructura de estos tiempos de, ¿verdad? De Viejo San Juan, ese casco histórico. Oh, súper. Entonces, acá ya la experiencia, yo fui integrando el cooking and connecting with a local, ¿verdad? Cocinar y conectar con un local, que actual, eso es lo que significa dentro de cook connecting, es cook de cooking y connecting de connecting. Y en este caso lo puse en la experiencia de Airbnb, o sea que como tal la experiencia no se llama connecting, porque connecting es un proyecto que tiene mucho más y la experiencia de Airbnb es solamente un área de lo que es y puede ofrecer este proyecto que estoy creando. No, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, sale esa transición del outdoor a paradise. Llegamos a la Sí. casa. Cuéntame de la primera experiencia cuando recibiste gente en tu casa, cuando el proyecto ya lo dominas, pero ya tiene otro concepto, ya tiene otro sabor, ya es otro ecosistema, ya estamos en casa. ¿Cómo fue esa experiencia cuando recibiste los primeros del Connecticut allá fueron los de Nueva York? ¿Quiénes fueron los primeros que reservaron para llegar a tu casa? Pues mira, los primeros fueron un grupo de Florida, lo recuerdo porque, ¿verdad? Se dio ese proceso de si lo recibo o no, porque estábamos literalmente ya ahí casi, casi en ese lockdown. Y yo dije, los voy a traer a casa. Y llegaron a casa, éramos como 4 o 5 contándome, y fue una experiencia brutal y ellos se sintieron súper contentos. Nuevamente se ve la dinámica de lo que es la experiencia. Yo sí hacía lo que es el mindfulness, pero vuelvo, ¿verdad? No está necesariamente como intencional las estaciones o no estaba tan estructurado, ¿verdad? El proyecto dentro de lo que es la creación de la receta. Ahora, cuando llegan otros grupos, que en el momento también yo voy cayendo en la cepa, yo voy hablando inicialmente lo que es mindfulness, inicialmente el concepto era dirigido a lo que es mindfulness, únicamente mindfulness. Es como que llegaste aquí y vamos a aplicar lo que es el mindfulness, los sentidos a través de la creación de esta receta. Interesantemente, había muchas personas que leían la biografía de lo que era la experiencia, pero ¿qué pasa? Había muchos que veían, oh, esta persona tiene un background en psicología y ella integra mindfulness y esto, wow, vamos para allá. Pero habían otros. Hombre, quisiera que me describas. Obviamente hay gente que lo conoce y todos muchos lo conocemos y lo entendemos. El, Me gustaría que claro, el concepto. me describieras el concepto de mindfulness, porque acuérdate que de momento yo quiero ir a cocinar, pero no me metas a una terapia. O sea, que queremos, ¿verdad?, mantener eso. La Claro. gente va a tener una experiencia completa, pero ¿qué es el concepto del mindfulness y cómo lo vamos a encontrar si algún día participamos de tu experiencia? Pues mira, básicamente, y yo creo que es muy bueno que traiga ese punto porque, ¿verdad? No, quizás no todo el mundo conoce lo que es el mindfulness o lo que se conoce en español como atención plena o conciencia plena. Y es simplemente el hecho de hacer la práctica de estar en el momento presente, aquí y ahora. Por ejemplo, aquí estamos hoy, aquí, ¿verdad? Conectando con Albert Troche,
¿verdad? En hablando de liderazgo, estamos aquí, ¿verdad? Este es nuestro momento, aquí ahora. No estamos enfocados en lo que pasó, no Y lo que estamos enfocados en lo que va a pasar después de aquí. Así que eso mismo lo podemos poner en práctica en la cocina. En la cocina, mientras tú estás cocinando o preparando recetas, es importante que tú aprendas a estar en el momento presente, porque Albert, si tú no estás conectado en el momento presente, mientras estás cocinando, ¿qué puede pasar? se quema la casa con todo, se quema la cosa, se ha pegado, ay, se ha echado todo. No, 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 no. Se quema, te corta, si estás pendiente otra cosa. Tú Un sabes, yo he peligro. sabido estar no pendiente al momento presente y yo he sabido dejar mi teléfono en la nevera. Y de momento es como que tiene el teléfono, tú sabes, porque pones una cosa, sacas otra. No, Así que y no quiero juzgar a la gente porque es que a veces quizás dentro de nuestro ejercicio pasa. diario, este momento que tenemos para cocinar lo aprovechamos para lavar la ropa, lo aprovechamos para limpiar y mientras estamos mapeando, y lo digo porque quizás las amas de casa, nuestras madres, que mi mamá siempre ha sido así, o sea, mientras está cocinando, está mapeando, está un castaño gato fuerte, llega visita, vienen los mormones, los testigos de Jehová, o sea, hay tantas cosas pasando y a veces no podemos juzgarlo porque es que no lo hemos visto en el mismo proceso. Pero mira, Sí. que muchas veces cocinamos y no nos disfrutamos el momento, algo tan básico como el cocinar, que es una tarea cotidiana. Yo creo que hasta lavar la ropa tampoco lo disfrutamos porque como estamos tan ajetreados en querer salir de él, yo creo que no estamos en el momento presente. Y de verdad que no, ha hecho Sí. hoy. Pues tienes toda la razón y quiero y lo comparto porque yo creo que es algo también de normalizar, que no porque pues quizás en mi caso soy profesional en psicología clínica o hago esta práctica dentro de este proyecto, ¿verdad? Es una de las áreas realmente. Pues yo no soy perfecta tampoco. O sea, a mí se me ha quedado el celular dentro de la nevera y lo estoy buscando y no lo encuentro y estoy cocinando y bueno, estamos así lavando ropa al mismo tiempo que estamos tirando una tanda, secándola, cocinando, etcétera. Pero con las personas, ¿verdad? En ese momento cuando uno empieza la experiencia, es como, en ese momento habían personas que hacían el booking. Pero ellos llegaban aquí como que voy a aprender a hacer mofongo. Y quiero aclarar que esta experiencia, ¿verdad? Inició con Airbnb y turistas, pero no es únicamente para turistas. O sea, es que comenzó así, pero esto está abierto a todo el mundo, incluyendo locales. Entonces, lo que surge es que habían personas que llegaban a través de la plataforma casa, vamos a crear recetas y de momento yo aquí, bueno, vamos a integrar el mindfulness con esto que vamos a hacer. Y ellos hacían como que, ¿what? Y la realidad era que muchos ya sabían a lo que venían porque leían la descripción y lo que se podían encontrar. Y mi intención siempre ha sido que te lleve una receta, pero algo más que aporte a tu día a día y añada valor, ¿verdad? En cómo tú te puedes regalar bienestar en tu día a día a través de una experiencia que puede ser quizás como que, ok, estamos creando una receta, pero ojo, que puedes poner en práctica otras cosas que puedes aplicar en tu diario vivir. Pero habían otros que llegaban, vamos a hacer mofongo. Y de momento era como que me están hablando de qué. Y de momento estoy aquí, tú sabes, majando el plátano, haciendo esto, picando una cebolla. Y de momento es que me están diciendo, presta atención al momento presente. Y what? Y al final, en efecto, no es un proceso terapéutico porque realmente esto es algo que yo misma, ¿cómo te digo? Cuando yo empiezo a aplicar esto, yo dije, ok, yo creo ciertamente en la psicología, yo, ¿verdad? Entiendo que está la depresión, la ansiedad, pero yo decía, es que yo como que no quiero hablar de depresión y ansiedad y psicopatología, díganse, ¿verdad? Situaciones, condiciones de salud mental en la cocina, ¿verdad? Yo quiero como que crear un ambiente que sea tan entretenido, que tú puedas pasarla tan bien. Y que tú puedas de momento, sin darte cuenta, pero hasta cierto punto consciente, porque intencionalmente te estoy llevando por ahí, a que aprendas unas cosas, que te lleves contigo algo que cuando tú lo pones, lo trasladas del espacio de la cocina a tu día a día, de momento tú digas, wow, si yo hago esto más seguido, yo me estoy regalando bienestar, como por ejemplo el mindfulness, y si yo vivo más presente, pues voy a ser menos propenso a tener síntomas de depresión porque no me voy a estar enfocando necesariamente en cosas que pasaron en un momento dado, o no voy a estar con quizás ansiedad, que es esa, ¿verdad? En ocasiones se puede manifestar como una constante preocupación sobre el futuro, sobre algo. Entonces es como una forma de bienestar, prevención, que lo estoy trayendo ahí. Así que
Así que en O sea que otras palabras, es como que llego a cocinar, pero muchas veces si no leemos bien lo que nos vamos a encontrar, me voy a llevar unas herramientas, más allá de tener esa experiencia, unas herramientas que me van a servir para toda la vida. En cierta manera, para espera. nuestras prácticas diarias. O sea que el que llega allí, primero que aprende el país, y lo más seguro que estoy convencido de que mucha gente que ha ido a la experiencia contigo se han llevado más allá de la experiencia, valga la redundancia, de aprender a cocinar algo, aprender algo de la cultura puertorriqueña, aprendieron una destreza para aplicarla en su vida. Cuéntame qué retos has encontrado desde que comenzaste el proyecto, tanto en el connecting como en, o sea, tanto desde que empezaste el coworking como en tu casa, porque si al momento alguien dice, mira, a mí nunca se me ha ocurrido montar una experiencia como esta, yo quiero que crean los compañeros que esto es muy similar a una compañera que tuvimos que hacer experiencia también, que vas a la casa, pero te ayuda con el café, Verónica Café Taller. ¿Qué reto has encontrado, Jair, en este proyecto? Un montón. Y digo un montón porque yo creo que lo primero en el sentido de uno, como que, ¿verdad? Estudiaste por un tiempo unas profesiones, como que yo en mi caso educación, luego un doctorado en psicología clínica, de momento estar haciendo esto, ese brinco te puede causar mucha incertidumbre porque uno no sabe qué esperar. Entonces, primero, el reto mayor es esos miedos que uno puede enfrentar con uno mismo. De Wow. lo hago, no lo hago, el círculo en que uno se enfrenta, quienes te apoyan, quienes te dicen no, vete por algo más seguro. Gente que literalmente al principio me decía, me han dicho, yo pensé que tú estabas tostada con esto que tú estabas haciendo, y yo decía, esta mujer está loca por no haber aceptado este otro trabajo, y ahora te veo y me tengo que, mira, sellar la boquita. Muy bien. Y es el hecho, primero, los miedos con uno mismo, ¿verdad? Muchas inseguridades. Segundo, el hecho de no saber nada de negocio. De saber cuánto estás cobrando, si es justo, si no para la persona, las medidas, la comida, ¿verdad? Yo no he, aunque por mucho tiempo he cocinado y he tenido esa influencia, ¿verdad? En mi casa, mami, papi es bien creativo cocinando, mi misma curiosidad, cogí una vez un seminario de cocina internacional en la escuela hotelera y ahí aprendí también un montón. Pero, ¿verdad? Con todo respeto a lo que son los chefs y tienen estas profesiones, pues hay un conocimiento detrás con medidas, etcétera. Y yo en eso, como te digo, yo podía cocinar arroz para medio barrio sin darme cuenta. Eso, el conocimiento de la cocina poco a poco, he podido ir aprendiéndolo. Gracias a Dios también he encontrado personas en el camino de la industria de la gastronomía que me han dado la mano Nice. y me han ayudado en el proceso. ¿Qué más? El hecho de, puedo decir quizás, de emprender, ¿verdad? Esas son muchas incertidumbres. Se dan muchos procesos donde tú dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, de momento, ¿cómo puedo integrar mis conocimientos? Yo personalmente recuerdo un amigo que una vez me dijo, Jaira, si tú fueras a crear tu trabajo ideal, ¿cómo sería? Y yo Wow. dije, pues sería conectando con personas de muchas culturas, viajando, comiendo, cocinando. Nice. Y de momento, pues sin darme cuenta, lo he comenzado a hacer. Así que retos también, ¿verdad? Personas, salud, personas que han llegado, por ejemplo, a mi casa, abriéndose, ¿verdad? El hecho de que vienen a cocinar una receta, pero de momento yo con intención de ofrecer algo más, y hay personas que quizás, ¿verdad? No estaban receptivas a eso por diferentes razones. Y yo por Wow. esa parte, pues respetar, porque realmente esto era una audiencia que yo estaba recibiendo para quizás aprovechar y ver si era atractivo lo que yo quería traerle a una audiencia. ¿Verdad? Y, el, sí, así que fueron como, y han sido muchas, muchas cosas, pero yo digo que el mayor es el enfrentarse a uno. Así que yo creo que el tener personas que te apoyen en el proyecto y puedan poner un grano ahí de confianza. A veces hay personas que ven más de lo que tú ves, como que en ti, y tú realmente decir, ok, yo puedo hacer esto, es como que, yo creo que es dar el paso, ¿verdad? No pensar mucho las cosas, es como atreverte, dar el paso y ver qué se presenta en el camino, porque realmente así ha sido. Yo di ese paso de abrir aquella experiencia y sin darme cuenta, lo puedo ver a través de los reviews,
las personas que me escriben unos reviews, que gracias a ellos que yo he podido ver lo que ellos me ofrecen. O sea, me hablan y me dicen, gracias a esta experiencia, mi nene quiere cocinar más con mami en casa. Gracias a esta experiencia, puedo intimar más, o aprendí sobre el mindfulness, o aprendí a conectar con el momento presente. Entonces tú dices, wow, esto ofrece algo más. ¿Cómo a través de esto mismo he podido identificar unas necesidades allá afuera que me han llevado a crear otros productos para atender esas necesidades o ver cómo yo puedo ofrecer algo donde la persona pueda obtener el mismo valor sin quizás llegar aquí a mi casa? ¿Verdad? Sí que, mira, pudiera seguir Albert diciendo un montón de cosas, pero los retos han sido muchos, pero yo creo que Papá Dios ha sido bien bueno y ha provisto y ha abierto puertas, cerrado puertas y ha sido un proceso bien, bien retante, pero bien, bien bonito. No lo cambio por nada, realmente. No, me encanta, me encanta. Yo, muchas veces los que emprendemos proyectos como estos, si es una pregunta más personal, la que te voy a hacer, quizás tuviste alguna experiencia donde, fíjate, hoy no tengo ganas de hacer la experiencia, pero hoy viene un cliente y lo tengo que atender, o quizás no estaba ready para la experiencia, o eran de esos días que uno dice, ni por qué, o como yo a veces me levanto y yo, ¿por qué yo estoy entrevistando gente? Todos saben que esto es pregrabado, ¿por qué yo estoy levantándome por la mañana en mi día libre para entrevistar gente cuando me puedo quedar descansando, pero haciendo este proyecto, y de momento terminas la experiencia y te das cuenta, fíjate, no perdí mi tiempo, como que todo cambió. ¿Has tenido alguna anécdota de alguna experiencia inolvidable con las experiencias dentro del proyecto de Connecting? Pues mira, Albert, yo digo que, y en estos días precisamente, puedo decir hace como 2, 3 días, tuve una experiencia donde yo le compartía esto a los mis invitados diciéndoles que cada experiencia es única. O sea, yo no puedo decir que todas las experiencias han sido iguales y lo que hace de cada experiencia única es precisamente las personas que llegan. Porque cada persona es un ser único y la dinámica que se va a dar va a ser completamente diferente. No importa que tú tengas algo estructurado, que eso también yo he aprendido, a que, ok, es bueno tener cierta estructura, pero también es bueno dejar un espacio para dejar que las cosas fluyan y ver qué cosas podemos aprender de otras personas. Yo te puedo decir que cada experiencia es única. Yo he tenido experiencias con familias que han tenido niños de quizás 3 años en la cocina con sus familias, experiencias de pareja, experiencias, como digo, de familia, experiencias de amigas que quieren celebrar un Galentine o Valentine juntas. ¿Qué te digo? Personas que han venido viajando solos y se da como una conexión uno a uno, bien íntima, de conversaciones, ¿qué te digo?, de temas de la vida, filosofando, espirituales. Yo no puedo decir que es que no te puedo decir como que hay una quizás en particular, es que cada una ha aportado algo donde yo he podido aprender de sus culturas, que han venido personas de diferentes estados de Estados Unidos, que si Rhode Island, New York, Chicago, Virginia, Wisconsin, Baltimore, I mean Maryland, han venido desde Rumania, desde Rusia, desde Haití, diferentes áreas en República Dominicana. Me encanta porque son Es experiencias, como tú vendes experiencias, pero es que al tú vender experiencias, le estás dando a esa persona una experiencia, pero tú tienes muchas experiencias, que yo creo que es lo mismo que estoy haciendo yo aquí, porque quizás tú tienes hoy esta experiencia, pero yo he tenido ya tantas experiencias entrevistando gente, que es que me encanta, pero quiero que montarme a quizás alguna que tú digas, wow. No le esperaba esto, o quizás esto me sorprendió. No, no es que queremos comparar, ¿verdad? Porque como tú muy bien dices, esta experiencia es única, pero quizás vamos a reformular la pregunta. Esta me cambió y me convenció de que lo que estoy haciendo bien y de esto vale la pena. O sea, esta experiencia, porque obviamente ya hemos hablado de las primeras y las primeras experiencias siempre son inolvidables, quizás la última también la recordamos. Pero dentro de ese trayecto, como decimos en el camino, tiene que haber una que tú dijiste. Wow, yo no esperaba esto, yo aprendí tanto y me convencí de que lo que estoy haciendo voy por buen camino, porque yo creo que la experiencia de tener gente de otras culturas es espectacular. Y quizás la gente de Puerto Rico, a veces no nos damos cuenta que nos vamos a buscar recursos externos cuando, y no nos damos cuenta que los recursos internos que tenemos en Puerto Rico son espectaculares. Yo he tenido Mucho. entrevistas a gente de diferentes partes del mundo, pero no puedo menospreciar que hay compañeros
que quizás en la cotidianidad los veo en mi trabajo o en cualquier otro lugar, y son unos recursos que yo digo, ay Dios mío, ¿por qué no tuvimos esta conversación antes? Quiero que contarme esta experiencia que tú digas memorable. Ya estamos prácticamente cerrando, pero no sé si viste que hay alguna experiencia memorable que pudiera ser dentro del proyecto, que yo creo que como vives de experiencia en experiencia, tienes mucha experiencia, muchacha. Han sido muchas. Mira, realmente me pones en una posición bien retante porque uno dice, wow, ¿cuál sería, verdad? Sí, ¿qué te puedo decir? Mira, me viene una a la mente que fue un periodo de Navidad para el 2021, donde de momento uno puede pensar que recibir quizás una sola persona, wow, ¿verdad? Puede ser como, una sola persona, incluso. Al momento no estoy recibiendo, estamos en temporada donde entre Navidad, San Valentín, hay personas que viajan solo. Y en estos tiempos sí estoy open a trabajar una sola persona, pero la realidad es que si vemos en lo que es costo, tiempo, pues a veces una sola persona pues no es tan efectivo. Sin embargo, sí es muy valioso la intimidad que se puede dar cuando tú estás one on one. Y yo tuve este chico que había venido desde Ohio, y él también fue interesante que él llega. Y él de momento decía, yo tuve tanto como, cuando dice como duda, entre si buquear o no, como la experiencia, como que pues yo solo. Y cuando él salió, él dice que él nunca había imaginado que esa interacción le hubiese como que llegado tanto. Y la realidad es que esta persona y yo cocinamos, y se llama Robert, y habíamos cocinado, pero en el camino tuvimos la oportunidad de conectar, de tomarnos como con café, nos habíamos extendido un poquito más del tiempo, comenzamos a hablar de temas de espiritualidad. O sea, no es un tema, fue algo que fluyó, porque con cada persona fluye cada tema. Pero lo más interesante es que en ese momento él comparte unos temas conmigo y yo con él, que era como cuando uno dice, diatre, yo necesitaba como que esto. Y yo personalmente, ¿verdad? Que soy una persona, yo soy cristiana. ¿Sí? Para mí es como cuando tú dices, wow, esto fue como mandado por papá Dios. Y él mismo me decía, yo no imaginé que yo tendría esta interacción, pero yo te tengo que decir que yo siento que Dios me habló a través de ti. Como wow. Que yo, y él salió de aquí, como que, ¿verdad? Confirmando esto, sale, de, ¿verdad? Se va de Puerto Rico. Yo aquí actualmente mantengo comunicación incluso con muchas personas, hasta amistad hemos hecho. ¡Wow! Y él volvió a Puerto Rico en un momento. No has tenido la experiencia, sino que también has ganado, amigo. ¡Wow! He ganado, amigo. Y esta persona incluso volvió una vez a Puerto Rico porque se estaba mudando allá y dijo, pues me voy a Puerto Rico un tiempo, y volvimos acá. Dimos un tour por algunos sitios de comer en Puerto Rico. Compartimos. Y te digo, es como que el hecho de que sí, tú puedes conectar, pero también tú te llevas muchas cosas de otras personas. La cultura, o sea, yo no necesariamente sabía tanto de cultura gastronómica de Puerto Rico. Yo, como hay personas que me han ido preguntando, yo me he visto en la necesidad de, digamos, aprender un poco más de la cultura gastronómica, ¿verdad? De esta parte, para enseñarle a otros más. Y se ha convertido casi como en un storytelling. Okay. De cocina, Puerto Rico, y contar un poco de todo esto. Así que esa yo creo que es la primera experiencia así que me viene a la mente, de, como digo, entre muchas otras, y los reviews que las personas me han dejado. Me encanta. Oye, y esto es una pregunta un poquito curiosa. ¿Cómo cuéntame. En el momento, de momento que estamos en una, pues es que me hablas de las conversaciones, estoy seguro que paveras han tenido, o de momento nos morimos de la risa por cualquier cosa, pero quizás también momentos de felicidad, momentos de satisfacción, donde de momento estamos, si vamos a un corillo, nos morimos de la risa y tú también te quedas con nosotros, y quizás también has tenido momentos donde quizás se pone tenso, porque como estamos en una conversación donde estamos abriendo nuestro corazón o dependiendo, quizás alguien empieza a llorar. ¿Cómo has lidiado con las diferentes emociones, tanto de felicidad, de coraje, de tristeza, dentro de todas esas experiencias? Porque estás bregando con seres humanos que están cocinando, no es una terapia, pero sí estás implementando un tema que quizás las personas pues pueden ser, pueden ser pasionales de cualquier tema. De momento alguien puede hablar. ¿Cómo has controlado esas experiencias, tanto las tensas o quizás las tristes, como las felices, estas experiencias? ¿Cómo controlas eso como líder allí dentro de este proyecto?
Pues mira, he tenido experiencias donde las conversaciones yo he notado que como que no fluyen tanto y ya yo ahí digo, vamos a dejarlo aquí porque realmente requiere un poco de profundidad, ¿verdad? Y de abrirse. Yo creo que tú dijiste una palabra aquí bien importante que es el hecho de abrirse, de ser vulnerable y decir, ay, sí, ¿verdad? De ser tú, no sé, de no tener miedo quizás a ser tú. Y hay personas que se quedan quizás aquí. Y yo los respeto, ¿verdad? Y nos enfocamos en hacer recetas y yo no soy, ¿verdad? Trato de no ser nada puchi con nada, es como que vamos a pasarla bien y ponemos música y la pasamos bien. No he tenido experiencias donde alguien está necesariamente triste. Bueno, una persona, fíjate, voy a contar estas dos experiencias porque tienen que ver con la cebolla, interesantemente. Hubo una persona que... Aquí yo les he dicho, cuando empiezan a llorar con la cebolla, es como que tranquilo, es un lugar seguro, pueden llorar, tú sabes, estamos bien. Wow. Pero el punto es que hubo una persona que hubo un momento que estaba cortando una cebolla y él decía que en ese momento él se estaba sintiendo como un poco incómodo porque el cortar tanta la cebolla le recordaba al tiempo que él trabajaba, creo que con su familia o con su papá, que hacían comida también en cantidades y tenía que cortar un montón de cebolla. Y eso Wow. era como que, ay, cortando toda esta cantidad de cebolla, tú sabes. Y yo lo que le dije a esta persona fue, ¿qué tal si esa experiencia que a lo mejor fue un poco, o te trae emociones no tan agradables, porque tenías que quizás en masa cortar un montón de cebolla, quizás comienzas a sustituir esta experiencia que estás teniendo ahora, un poco más agradable, ¿verdad? Por aquella que tuviste y quizás de ahora en adelante que piques cebolla en lugar de recordar una desagradable. Comienza a recordar una donde estás en Puerto Rico, conectando con la local, otras personas aquí, y es un ambiente, ¿verdad?, de más entretenimiento, emoción. Por otra parte, una que nos causó muchísima risa fue tan reciente como el lunes, ¿verdad?, hace como que un par de días ya atrás, donde precisamente estoy con Santiago, estoy con otro equipo de Pueblo Crítico que me están ayudando, ¿verdad?, en la prueba de un prototipo de un producto con Connecting. Y estamos aquí en la experiencia culinaria y de momento estamos aquí con la cuestión de la cebolla y oliendo la cebolla y yo pues mira, esto no es la cebolla, esto es un shallot y estamos aquí hablando y yo no sé y haciendo mindfulness con la cebolla y de momento estamos hablando de qué es el amor y de momento sale otra persona y dice, bueno, el amor quizás es como una cebolla. Y decíamos, como una cebolla, y decíamos, sí, quizás por toda la cantidad de capas que tiene, porque para uno, tú sabes, llegar a abrirse, quizás hay que remover muchas capas. Pero en todo momento era como que el hecho de cómo, en forma graciosa, el hecho de bregar con la cebolla y olerla y hacer mindfulness y de momento hablar de la cebolla nada más, no sé. O sea, Y el de olor, yo no me momento. imagino apreciar el olor de la cebolla en un contexto, a mí me encanta la cebolla, pero es que en un contexto como que ya llega el momento en que, wow, me encanta. Y lo de los leyes, me acuerda Pues, mucho a la película Shrek, cuando está con el donkey, mismo fue lo que trajeron. ¡Oh, tú Ese mismo dijeron que les recordaba, ¿verdad? A Shrek. Hablaron de Shrek, hablaron de qué es el amor. Entonces, de momento hablaban del amor de diferentes cosas. Y yo le digo a él, como, cuéntame. Algo de como que el amor para ti, déjame ver, es como la cebolla. Y él decía, sí, esto me acuerda, y las capas, ¿verdad? Y mira, de momento uno piensa entre una cosa y otra, ahí es que nos vamos, ¿verdad?, a profundo, de que, oye, es probable que una persona pueda tener un poquito de dificultad de abrirse al amor, porque quizás tenga todavía muchas capas que, ¿verdad?, ir soltando para y no poder terminan, abrirse. siguen, no terminan. Y no terminan, ¿verdad? Capaz de sanar, capaz de Ahí te who vas a tirar. knows, y entonces así que esa fue muy cómica y como digo, la otra fue también bien transformadora en ese sentido. No, me encanta porque es que de verdad que, y en cierta manera yo diría que quiero ser como tú porque es que tienes esas experiencias y nos motivas porque es un proyecto innovador que surge dentro de la crisis porque partimos de Oh, la sí. premisa de que teníamos una meta, como decir, quizás pasar la G válida y no la pasamos y desarrollamos este proyecto, vinieron dudas y de momento has crecido un montón, o sea, ya no eres la misma que Claro. cuando lo comenzaste y el proyecto
ha sufrido diferentes transiciones y no dudo que sufre otras transiciones para bien, porque esto, por lo que vemos, Sí. sigue mejorando y quizás se replique en otras culturas, porque quizás haya gente que quiera ser como Jaira. En este sentido, ¿cómo tú definirías, porque estamos hablando de liderazgo, cómo tú definirías liderazgo y cómo tú crees que has crecido como líder en este proyecto y en este aspecto? Pues mira, como líder, yo puedo decir que el líder yo creo que tiene que ser abierto, ¿verdad? A las oportunidades que se puedan presentar. Hay que ser yo creo que abierto a lo que son los cambios. Yo creo que hay que ser abierto a delegar, que puede ser bien difícil. Abiertos a que otras personas puedan aprender a lo que tú estás haciendo, ¿verdad? No necesariamente el hecho de crear empleados, ¿verdad? Sino que, como bien dices, si hay otra persona que tiene unos intereses similares, pues mira, yo puedo ser una persona que te puede inspirar a hacer algo similar, quizás no con la cocina, pero quizás con la arquitectura, no sé, con la ingeniería, qué sé yo. Pues un líder yo creo que inspira a otros a que puedan crear también lo que ellos deseen, ¿verdad? Pero yo creo que es un proceso de abrirse y dejar que dejarse llevar un poco. Para mí eso ha sido un poco difícil, tengo que confesar. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Como digo, sí, si en aquel Para momento, todos sería difícil el dejarme llevar. oh, definitivo, ¿verdad? Y no tener control. Por ejemplo, si en aquel momento yo hubiese dicho no, hasta que yo no pase la reválida, que actually la pasé, ¿verdad? Pero si yo me hubiese enfocado en que no voy a pasar la reválida, hasta que no la pase, no voy a abrir esta experiencia, pues quién sabe cuándo lo hubiese abierto, ¿verdad? O qué tiempo me hubiese tomado porque estuviera enfocada en esta otra cosa. Entonces, ahí es que viene el hecho de como líder, yo creo que también es importante poder abrirse y abrirse a oportunidades, permitirse crecer, mejorar como persona, porque lo que tú seas como persona definitivamente va a influir en tu ámbito profesional. Eso se va a ver súper reflejado. Si tú eres una persona insegura, una persona que quieres tomar control, una persona que tenga miedo de tomar riesgo y muchas otras cosas que se puedan ver, manifestar por ahí, eso mismo se va a ver allá. Y si tú en algún momento, ¿verdad? Tú quieres ser persona de inspirar, pues mira, inspirar realmente no es negar quién tú eres, porque como estoy siendo abierta aquí contigo, yo he enfrentado muchas cosas. Pero también es el hecho de como líder, yo creo que es importante ser genuino y ser real y ser tú y que las personas puedan ver quién tú eres y que lo que tú emprendas pongas tu corazón y seas tú, por más clichoso que suene, para que Sí. las personas se Ser enamoren de ti, de tu producto. orgánico, que esa es la palabra nueva. Orgánico, eso es Orgánico. orgánico. Y yo que es lo mismo que auténtico, pero es que no, y me encanta porque tú eres bien orgánico. Y yo, Sí. orgánico, ¿eh? Pero esta es la palabra nueva ahora, ser orgánico, ser orgánico. Sí. Ser tú, yo creo que ser tú y no sentir miedo a nada, no sentir, no sé, ser tú, punto. Me encanta. Mira, Yeira, hay una pregunta que yo siempre le hago para ir cerrando ya este segmento que ha estado espectacular, que lo hemos extendido porque se pasa bien, sobre todo a la gente que se está conectando. Yeira, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, ay, Dios mío. Tengo varios, pero puedo decir honestamente, además de la Biblia, Ajá. tengo que decir, ay, que hay uno que es, ay Dios, tengo Switch on Your Brain, que es de una neuropsicóloga, Nice. actually, que integra la psicología, ¿verdad? Neuropsicóloga con la palabra, pero también hay un libro que tiene que ver con el poder del ahora, que tiene que Okay. ver con concentrarte con el momento presente. Te digo, tengo bastantes libros, pero de los que he leído está ese, ¿verdad? Que es el poder del ahora de Michael Tolle. Tengo el de, ay Dios mío, Eckhart Tolle es el actor de ese libro. Okay. El poder del ahora es uno de ellos. Súper. Película. ¿Cuál es tu película favorita? Película. Me encanta Notebook. Yo soy persona así, suena clichosita, sí, pero me encanta The Notebook. Me gusta mucho.
También, ay Dios mío, se me va el nombre de esta película que es de Holiday. Hay una que ellos switchean casas. Hay Okay. una que de unas personas que switchean casas por el tiempo de Navidad y una vive creo que en Inglaterra y se va otro tiempo. Es como decir que tú y yo no nos conozcamos, estamos en países diferentes y de momento tú eres de los que switcheas tus casas. Y yo Ajá. decido irme a tu casa en el Navidad y tú decides venir a la mía, así como está. Ay, no recuerdo esa. Y creo que es The Holidays el nombre. Esa es otra de ¿Verdad? mis películas favoritas. Tengo que buscar la serie. Me encanta. Series. ¿Alguna serie Series. nueva ahora en streaming? Ay, pues series me gusta. Hay una que tiene que ver, se llama Cook, Okay. COOKED, que Okay. es de lo que es la cocina, integrando los cuatro elementos: fuego, tierra, aire, agua. Es bien buena, es basada en un libro. Está Cook. Me gusta también. Te tengo que decir que hace tiempo no veo así muchas series. Y es de las más recientes que he visto. Sí, porque te tengo que decir que he tenido que ser cautelosa con las series. Porque pues, me ponía adicta. Sí. Y era lo único que hacía. Entonces Estamos dije, todos en la tengo que misma. cortar esto para enfocarme en producir en otras cosas acá. Entonces ya ha sido. Te digo, llegué a ver en un tiempo. Ay, Dios mío, señor, ¿cómo es posible que no me llene a la mente? Pero eso estaba en el libreto. Yo sé, pero te soy bien honesta. Mira, yo te soy bien honesta. Yo soy persona que a mí me gusta ver algunas cosas de libreto, pero también me gusta fluir. Y yo dije, si yo me meto mucho en el libreto, siento que voy a ir como muy mecánica. No, y si Y yo me por meto eso. también si veis bien mecánico, así que tranquilo. Por eso digo que me gusta más el hecho, sí vi algunas preguntas, pero dije, voy a fluir. Y son de las preguntas que he ido como que dije, voy a fluir. Pero sí, The Cook es de mis favoritas porque integra los cuatro elementos, la cocina. Hay una que creo que es de Street Cooking, ¿sí? Que es en la calle. La de Zac Efron. Me gusta muchísimo, que es. La que vino a Puerto Rico, con el que tuvo con Carmen Yulín. Sí, On Earth, se me va el nombre, es como que Grounding Sí, la he visto. o de Zac Efron, que Él él va visita conociendo las diferentes cocinas de áreas, diferentes partes del mundo. Me encanta. los recursos, como que cuál es el recurso de cada parte del mundo. Espectacular. Brutal. Esa me fascinó. Jaira, ¿tienes pasatiempos, hobby? ¿Cómo te entretienes? ¿Qué haces con tu vida? Me encanta. Obviamente, además de cocinar, pero eso también, pues, tengo que decir, me gusta mucho el hiking, me gusta meterme en la naturaleza, me gusta hacer turismo interno, me encanta viajar, me gusta compartir con amistades, familias, un café, me gusta leer, me gusta compartir con mi perrita Jade, pasearla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los juegos, me encanta jugar. Yo soy una persona que. Me encanta jugar, recuerdo incluso una vez que hice un game night con amigos y les dije, traigan todos los juegos de mesas que tenga y vamos a hacer un game night, yo cocino y actually, por ahí viene algo también en relación con connecting y los juegos, ya que me gusta ¡Wow! mucho, así que ¡Súper! los juegos y todo eso me gusta mucho también. Mira, Yeira, de verdad que tengo que agradecer tu tiempo, ¿verdad? Y tu honestidad, por fluir, por hacer de estas experiencias u otra experiencia más en mi proyecto Hablando Literal con Albert. Obviamente, de verdad que aquí, y te comprometo a que voy a ir a tener la experiencia porque a mí me gusta siempre vivirla. Si la gente le gustaría tener una experiencia contigo en el sentido de connecting, dónde te pudieran conseguir, dónde te pudieran contactar, cómo lo hacemos por Airbnb, si alguien quiere conocer de esto, cómo lo pudieran hacer. Pues mira, pueden buscarme a través de la plataforma de Airbnb. Aparezco como Cooking and Connecting with a Local. Por el momento, esa es la plataforma que tengo para hacer los bookings. O también me pueden conseguir a través de Facebook o Instagram. Instagram, yo creo que es como que la más que uso. Así Ahí fue donde me encontraste, exacto. Así que puede ser esa a través de Instagram y me pueden traer incluso, publico también a través de lo que de Instagram los enlaces, que los hago a través de Eventbrite, donde ofrezco para mí experiencias culinarias virtuales. Ahora nice. viene, por ejemplo, para febrero, marzo, abril, tengo tres tipos de recetas donde mientras creamos esas recetas, estamos conversando de temas en relación a esta receta que estamos creando. Por ejemplo, San Valentín, y de momento hablar de los cinco lenguajes del amor. Mientras creamos unos pancakes from scratch con chips de chocolate, por ejemplo. Así que
Esa es otra de, o sea, que puede ser virtual, Instagram y Airbnb. Ay, súper espectacular. Así que ya saben, amigos, Jaira Valdés Pimentel, agradecemos tu tiempo nuevamente. Vamos a conectarlo, vamos a hacer cosas nuevas que vayan más allá, porque a veces uno está en la Yes. buscando qué hacer en Puerto Rico o buscando qué hacer en el mismo San Juan, porque en un momento o comemos o vamos a la playa. Mira, una experiencia como esta, sería brutal, porque entonces así conocemos más gente. Vamos en corillo a cocinar, que también lo podemos hacer en nuestras casas, pero vamos a conocer más gente. Jaira, agradecemos tu tiempo. Claro. Te felicitamos por tu proyecto, te auguramos mucho éxito en el proyecto. Gracias, muchas gracias. Así que vamos a seguir compartiendo y queridos amigos, será hasta la próxima. El próximo lunes tendremos otro recurso espectacular como los que traemos aquí, hablando de liderazgo con Albert, para seguir teniendo experiencias de crecimiento y compartir. Muy buenas noches. Síganlo. Bye.